Bueno, de tener la presentación, vamos a ver aquí. Vamos a iniciar un poquito acerca de lo que es planificación familiar, como les decía. Vamos a hablar de aquellos métodos más comunes, más utilizados según cada país. ¿Por qué les digo más comunes? Porque es importante que sepan que hay que los estados proveen ciertos métodos anticonceptivos, aquellos donde su uso sea mucho más fácil al utilizarlo o donde tenga mayor eficacia principalmente, ¿sí? Cuando hablamos de método anticonceptivo o planificación familiar, tenemos que saber principalmente que cuando nos referimos a planificación familiar, nos estamos hablando de lo que es una estrategia. Una estrategia que normalmente ayuda a familias, ¿sí?, a lograr lo que es mejor nivel de vida. ¿En qué sentido? Cuidar el tiempo en que aparece una gestación tras otra, ayuda a saber en qué momento uno desea realmente traer hijos al mundo o no, ¿sí? En qué momentos nosotros nos ayuda principalmente a evitar aquellos embarazos no deseados. A su vez, tiene otros objetivos, otros fines, como por ejemplo evitar enfermedad de transmisión sexual, ¿cierto? Es importante que ustedes sepan que normalmente cuando hablamos de planificación familiar en general, nos referimos a aquellos riesgos que puedan ocurrir al no utilizar ciertos métodos, ¿sí? Como por ejemplo, ustedes sabrán, hablamos en cuanto a edades que se reconocen como edad fértil y a partir de ahí como la edad exclusiva como para traer hijos al mundo, ¿sí? Tenemos que saber que hay una edad mínima y una edad máxima, ¿sí? ¿Para qué les parece a ustedes que nos ayuda a nosotros saber en qué edad está presentando una gestación una jovencita o una mujer, por ejemplo? ¿Cuáles son los fines principales en cuanto a la planificación familiar según la edad? Porque es importante, como les decía, saber principalmente la edad de la mujer a partir de ahí para hablar de ciertos métodos anticonceptivos, por ejemplo, ¿sí? Bueno, entonces es importante que ustedes sepan que cuando hablamos la edad de riesgo, estamos ante una edad por debajo de los 20 años, ¿sí? ¿Por qué decimos una edad de riesgo? Pueden ser aquellos embarazos no deseados, pueden aparecer las enfermedades de transmisión sexual antes o durante la gestación, pueden aparecer abortos, ¿sí? Entonces normalmente se recomienda de 20 a 35 años una edad más segura en cuanto a una gestación, ¿sí? Que es lo ideal según lo que habla la Organización Mundial de la Salud principalmente, ¿sí? Tenemos que saber que nuestra límite en cuanto a evitar riesgos de una gestación es por encima de los 35 años. Entonces, si hablamos de una edad mínima, decimos 20 años, y una edad máxima 35 años. No quiere decir que por encima de los 35 años de edad, una mujer que quede embarazada, o no logre quedar embarazada o no pueda quedar. Ahora, lo que aparecen después de los 35 años de edad son los riesgos. Normalmente hablamos de los riesgos, puede ser por la edad, ¿sí? Por la madurez, puede ser por patologías relacionadas a la edad. Entonces es importante saber en qué momento estamos hablando de un embarazo sin riesgos prácticamente, ¿sí? Normalmente cuando hablamos de una edad, hablamos también del distanciamiento que tiene que ocurrir durante una gestación y otra, ¿sí? Entonces hablamos de
un parto adecuado que haya un intervalo de 2 a 3 años para el siguiente parto, ya sea parto normal o por cesáreas. ¿Les parece? Entonces es importante que ustedes sepan cuál es el intervalo reconocido como ideal para una siguiente gestación, por lo menos que haya un intervalo entre 2 y 3 años. ¿Les parece? Cuando hablamos de planificación familiar, es importante que sepamos los riesgos principales que evitamos con esto. Como les decía, un embarazo no deseado, un aborto provocado justamente por ese embarazo no deseado, pueden ser patologías según la edad, pueden ser la muerte ya sea del feto, puede ser la muerte de la madre, principalmente si estamos ante una edad muy joven, ¿sí? Entonces se recomienda bastante el uso de la planificación familiar a partir de la primera relación sexual, ¿sí? Cuando hablamos de métodos anticonceptivos, es importante saber que cada método es diferente para cada cuerpo, porque cada cuerpo es diferente para recibir ese método anticonceptivo, ¿sí? Ahora, quiero leerles cuáles son los métodos anticonceptivos más comunes que ustedes conocen, ¿sí? ¿Cuáles son los métodos anticonceptivos que más ustedes conocen? Puede ser el preservativo, puede ser los métodos o las pastillas orales, hormonales, ¿sí? El DIU, cuando hablamos del DIU es importante saber qué tipo de DIU estamos teniendo. Hay dos tipos de dispositivos intrauterinos, que es el té de cobre, el té hormonal, ¿sí? La píldora, como decíamos, la píldora anticonceptiva. Están normalmente aquellas píldoras de emergencia que seguro que conocen también. El chip normalmente aquí nosotros lo denominamos como implante subdérmico, ¿sí? Que es diferente de vuelta, pero aquí es el más utilizado en relación o en comparación al chip. ¿Está bien? Los adhesivos o también llamados parches, aquí llamamos de parche, vamos a hablar de cada uno, ¿está bien? Entonces comencemos. Cuando decimos método anticonceptivo, entonces es importante, como les decía, saber que cada método anticonceptivo es para cada cuerpo, puede variar según la edad, puede variar según lo que la mujer o la pareja está necesitando, ¿sí? Porque tienen que saber que los métodos anticonceptivos no siempre son utilizados únicamente para evitar un embarazo, sino que también en algunas ocasiones para regular las hormonas, algunas patologías relacionadas a la edad de la mujer. Entonces, a partir de ahí también se suelen utilizar estos métodos, ¿sí? Normalmente existen muchos métodos utilizados, como les decía, que son normalmente ofrecidos por el ministerio, por el Estado. En este caso, existen varios métodos, ¿sí? ¿Cuáles son las más comunes? Y tenemos que saber que, como les decía, la pastilla anticonceptiva, una de las más utilizadas. ¿Sí? El Estado provee de forma gratuita, están los inyectables. Cuando hablamos de inyectables, tenemos que conocer que existen los inyectables mensuales y los trimestrales, ¿sí? El té de cobre, que es un tipo de DIU, dispositivo intrauterino, es uno de los que provee el Estado, ¿sí? Aparte del té de cobre, existe lo que es la T hormonal, o también llamado el SIUL, que es el otro dispositivo intrauterino, pero hormonal. ¿Por qué? Porque lo que libera es hormona, ¿ok? Luego hablamos del preservativo, totalmente gratuito por el Estado. El implante subdérmico. El implante subdérmico es uno de los métodos más recientes, ¿sí? Aquí en Paraguay, si hablamos de Paraguay, es uno de los métodos que empezaron a utilizarse hace cuestión de 2, 3 años nada más. Es uno de los más nuevos, los más. ¿Cómo podemos decir? Muchas veces incluso la cantidad que el Estado provee es distinto en comparación a las píldoras, a los preservativos. ¿Por qué? Porque el implante subdérmico, por el costo que tiene, es mucho más alto y dificulta que el Estado pueda proveer mucha cantidad, ¿sí? Luego hablamos de lo que son las ligaduras de trompas o vasectomía. Estos son normalmente métodos anticonceptivos irreversibles, ¿sí? Sabemos que existen, vamos a hablar en realidad,
de los métodos anticonceptivos reversibles y los métodos anticonceptivos irreversibles, ¿sí? Aquellos reversibles, como lo dice su nombre, son aquellos en el que en el momento que la pareja decida dejar de utilizar en busca de una siguiente gestación, deja de utilizar, ya puede quedar embarazada. A eso denominamos como métodos reversibles, ¿sí? Cuando hablamos de métodos irreversibles, aquellos donde ya no hay paso atrás, en otras palabras, ¿sí? Se realizan ciertos métodos que son normalmente la ligadura de trompas o la vasectomía en el hombre, que ayuda a evitar por completo lo que es el embarazo. ¿Está bien? Bueno, el método más apropiado es aquel que reúne ciertas características. ¿Qué características principalmente podemos denominar como método realmente apropiado para cada persona? Puede ser aquel que realmente brinda una protección, que es lo que busca una pareja o una mujer, en el caso de que sea una mujer. Busque seguridad, que se sienta, que esa persona se sienta segura con el método que está utilizando, ¿sí? Que sea de fácil uso. ¿Sí? ¿Por qué decimos que sea de fácil uso? Existen tantos tipos de métodos anticonceptivos para todos los gustos que tenemos que analizar bien que ese paciente que está recurriendo para una planificación familiar, ¿qué es lo que busca? Si busca realmente no quedar embarazada, o si busca una tranquilidad, o si busca estar segura de su método, entonces lo ideal es que todas estas características se reúnan en un solo método, ¿sí? Por eso es la importancia de saber y manejar todos los métodos para poder explicar al paciente cuál es con el que más seguridad va a sentir. ¿Se entiende? Que sea de fácil uso. Importantísimo. Que a su vez esta no altere el nivel de salud de la persona, ¿sí? Sabemos que hay métodos anticonceptivos que normalmente son relacionados al aumento de peso, a la presencia de acné en la piel, caída de pelo, entre otros. Entonces es importante saber qué es lo que busca esa persona y a partir de ahí para indicar un cierto método. ¿Qué es lo que más se utiliza en consultorio principalmente? ¿Sí? Y sobre todo la característica principal, aparte de todo lo que denominamos, que este método a ser utilizado no altere ese relacionamiento con la pareja. ¿Sí? Que aparte de ser seguro, que aparte de ser fácil de utilizar, que aparte de que proteja realmente, que sea de fácil uso, que no cree problemas con la pareja. Prácticamente todas estas características, si reúne ese método anticonceptivo, podemos decir que es el ideal para la pareja. ¿Sí? La planificación familiar puede empezar en cualquier momento. Claro, es importante saber que lo ideal es a partir de ese primer contacto sexual con la otra persona. A partir de ahí, lo recomendable es una buena planificación familiar, ¿sí? Ahora, cuando la pareja considere el momento necesario para traer hijos al mundo, que lo ideal sea dejar de utilizar ese método y que al siguiente mes la pareja ya pueda estar esperando el siguiente hijo, por ejemplo, ¿sí? ¿A qué denominamos anticonceptivos? Ya su nombre lo dice. No necesitamos concebir, es un cómo evitar un embarazo, ¿sí? Se denomina cualquier método o práctica que evite eso, que evite el embarazo principalmente, ¿sí? Ahora, es importante que aparte de evitar el embarazo, evite enfermedad de transmisión sexual y sabemos que no existen, que hay de tantos métodos que existen, prácticamente el 99% de los métodos. Solo uno protege contra embarazo, enfermedad de transmisión sexual. El resto sí evita un embarazo, pero no siempre evita una enfermedad de transmisión sexual, ¿sí? Según ustedes, ¿cuál es el único método anticonceptivo 100% seguro? Pero hablamos de 100% seguro. ¿Cuál es el único método anticonceptivo desde el punto de vista de ustedes? Abstinencia sexual.
La abstinencia es el único método 100% seguro que evita el embarazo y aparte de eso evita enfermedad de transmisión sexual. Pero sabemos que prácticamente absolutamente nadie cumple eso, ¿cierto? Entonces es importante, aparte de hacerle saber al paciente que no hay otra forma que la abstinencia, entonces se le indica los métodos anticonceptivos, ¿sí? Sabemos que hay buenos métodos anticonceptivos, 98% eficacia, 99% eficacia, pero ese 1% es lo que nos indica a nosotros que puede ocurrir un embarazo, ¿sí? Bueno, incluso, ¿saben ustedes? Como decís, Marcelo, ligadura, trompas o vasectomía, hubieron estudios que indicaron que a pesar de que la pareja se haya realizado eso, volvió a generarse un embarazo. ¿Sí? Dependiendo de qué tipo de ligadura realmente, porque entre cuando hablamos de este método irreversible, hay varios de vuelta, ¿sí? Aquellos donde se hace una succión, donde se hace una ligadura propiamente dicha, que voy a estar mostrándole como imágenes para que vayan orientándose, ¿sí? Pero es importante que sepan que existen buenos métodos anticonceptivos. Depende de qué es lo que busca la pareja principalmente, ¿sí? Bueno, clasifiquemos un poquito los métodos anticonceptivos. Tienen que saber que existen varios, ¿cierto? Aquellos donde son relacionados son clasificados como métodos de barrera, ¿sí? Entre estos hablamos como los preservativos, ya sea el masculino, ya sea el femenino, ¿sí? Evita enfermedad de transmisión sexual. Por eso es uno de los que están en primer lugar entre los métodos anticonceptivos, porque es el único que evita enfermedad de transmisión sexual entre los métodos anticonceptivos, ¿sí? Luego hablamos de los métodos hormonales. Aquí hablamos de las pastillas anticonceptivas hormonales, aquellas pastillas diarias que son consumidas durante 21 días, 28 días, ¿sí? ¿Qué diferencia presenta? No protege contra enfermedad de transmisión sexual. Luego hablamos de los métodos químicos. Aquí hablamos de aquellos espermicidas que se utilizan como método realmente. No es muy utilizado, muchas veces no es tan recomendado. Pero como existe, entonces debemos de hablarlo, ¿sí? Luego hablamos de los métodos como dispositivos intrauterinos, aquellos donde se insertan, ¿cierto? El método se inserta dentro del cuerpo, ¿sí? De forma manual. Es importante, como les decía, que ustedes sepan que dentro del dispositivo intrauterino existe lo que es el té de cobre y el té hormonal, propiamente dicho, ¿sí? Uno está compuesto de cobre, que es lo que libera constantemente. Y otro está compuesto por hormonas, ¿sí? ¿Quién sabe la diferencia entre el hormonal, el té de hormonal y el té de cobre? Aparte de lo que libera, que uno está compuesto por hormonas y otro por cobre. ¿Cuál es otra diferencia que podemos hablar entre estos dispositivos intrauterinos? ¿Qué saben ustedes? ¿Cuál es la diferencia entre el té hormonal, el dispositivo intrauterino hormonal y el dispositivo intrauterino de cobre? ¿Alguien sabe? Si no saben, digan. ¿Sí? De todas formas, vamos a explicar, pero es importante que yo sepa si ustedes entienden, ¿no? Bueno, el tiempo, ¿sí? El tiempo es bastante importante y es una de las diferencias más marcantes entre estos dispositivos intrauterinos. ¿Por qué? El té de cobre puede durar hasta 10 años, ¿sí? Tiene un tiempo de duración, un tiempo de eficacia de hasta 10 años de uso, ¿sí? Mientras que el té hormonal, hasta 5 años de su duración. Entonces la diferencia es bastante grande, es una de las más importantes, ¿sí? Si yo deseo utilizar el té de cobre y durante 10 años no deseo tener un hijo, por lo tanto el té de cobre es especial para mí. ¿Sí? Si es lo único que estoy buscando es no quedar embarazada. ¿Se entiende? Ahora, si yo hablo de un método que me va a ayudar a regular el embarazo, me va a ayudar a regular las hormonas, mejor dicho, me va a evitar un embarazo y aparte de eso me sirve como protección, el té hormonal es buenísimo. Ahora, ¿existe? Sí, sería el Diu Mirena, Marcelo. Ese es el té hormonal, ¿sí?
Entonces es importante también que aparte del tiempo, sepamos que hay una diferencia entre ambas. Que una da la regla mensualmente, aparece lo que es la menstruación mensualmente, y en algunas mujeres el otro método da amenorrea. ¿Qué quiere decir eso? No hay menstruación. ¿Sí? Por eso, repito, es importante saber qué tipo de pacientes ustedes están teniendo. ¿Sí? Si el paciente dice, llega a consultorio y refiere que quiere un método anticonceptivo que no le ayude o que no le haga menstruar, por ejemplo, yo recomendaría el DIU, el Mirena, mejor dicho, el té hormonal. ¿Por qué? Porque normalmente las hormonas, al igual que las pastillas diarias, ayudan a que no haya menstruación. ¿Sí? Y aparte de eso, regula las hormonas. Entonces, en algunas mujeres durante la menstruación aparece con muchos dolores, muchas molestias. Entonces, muchas veces eso buscan estas mujeres para evitar esos dolores intensos, utilizar el Mirena. Es lo recomendable, ¿sí? No quiere decir que el 100% de las mujeres ninguna va a menstruar. En algunas sí se da la menstruación, pero es un porcentaje tan mínimo en comparación al té de cobre. El té de cobre trabaja y actúa de forma normal. Mensualmente la mujer está con la regla, ¿sí? Los dolores algunas veces son mucho más intensos, aparecen los cólicos. Entonces hay una cierta diferencia. Es importante que ustedes puedan utilizar como balanza, qué es lo que busca el paciente, y ayudemos a balancear eso, ¿sí? Menstruación, no menstruación, dolor tipo cólico, en algunos no. ¿Se entiende? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Alguna duda? Estoy yendo bien, no estoy yendo muy rápido. No estoy muy rápido, ¿no? Sí, el inyectable presenta su contenido es hormonal. Por lo tanto, tienen que saber que prácticamente todos los métodos anticonceptivos que tienen gran porcentaje de hormonas ayudan a que éstas puedan inhibir la menstruación. ¿Sí? No siempre evita, pero por lo menos el sangrado es mínimo, el dolor es mínimo a su vez. ¿Sí? En algunas mujeres da ausencia total de menstruación, en otras da constantemente manchas o menstruación misma, hablando de la regla en general. Entonces es bastante irrelevante. Pero todo lo que tiene está contenido por hormonas disminuye la producción de la menstruación normalmente. ¿Sí? Bueno, continuemos. Entonces es importante que si vamos a clasificar cuáles son los métodos anticonceptivos, hablemos de esta clasificación, ¿sí? Los métodos de barrera, los métodos hormonales, químicos, intrauterinos, ¿sí? Todos estos son métodos reversibles, ¿ok? Cuando hablamos del método irreversible, hablamos de lo que es la esterilización quirúrgica. Y aquí hablamos de lo que es la ligadura de trompas, vasectomía, entre otros. ¿Sí? Hablemos un poquito de los métodos anticonceptivos disponibles según el Estado, lo que provee el Estado. Como decíamos, los más comunes son las pastillas orales. Las pastillas anticonceptivas provee de forma gratuita en gran cantidad. Los inyectables, al igual que las pastillas, también. ¿Sí? Normalmente la que provee el Estado es aquella mensual, ¿sí? El inyectable mensual provee el Estado. El té de cobre es uno de los más utilizados también. Una vez que una persona entienda, conozca de este método, entonces casi siempre termina utilizándolo, ¿sí? Y luego hablamos, por supuesto, de lo que es el preservativo. El preservativo es uno de los métodos más utilizados, ¿sí? Más seguros. ¿Cuál es la cantidad recomendada para su uso?
¿Qué cantidad de veces una persona puede utilizar esta pastilla de emergencia? ¿Qué conocen ustedes acerca de esta pastilla de emergencia? ¿Lo ideal es utilizar como método anticonceptivo de forma diaria? No. Pero ¿cuál es su tiempo límite si vamos a hablar por año o por mes? Lo ideal es utilizar hasta dos consumos por año, ¿sí? Entonces, si vamos a hablar de las pastillas de emergencia, entonces por lo menos decimos que lo recomendable su consumo dos veces por año, ¿sí? Pero hay personas, sí, uno cada 6 meses sería, uno por trimestre, está súper, por trimestre, está súper bien. No, por semestre, perdón. Ahora, tienen que saber que hay mujeres que quizás por desconocimiento, quizás por falta de información, utilizan estas pastillas de emergencia como método anticonceptivo. ¿Qué podría ocasionar como alteración el consumo de estas pastillas de forma regular? ¿Cuál podría ser la consecuencia del consumo excesivo de estas pastillas? Pueden ser cáncer endometrial, sea de endometrio, de útero, ¿sí? ¿Qué más puede ser? Aparte de la alteración de las hormonas. Sí, una de las consecuencias más comunes por el uso excesivo es la trombosis, ¿sí? Trombosis venosa que luego llega a la pulmonar y posterior a la muerte, ¿sí? Su riesgo, cierto, es mucho mayor. El embarazo está cada vez más riesgoso, ¿sí? ¿Por qué? Porque sabemos que las pastillas anticonceptivas de emergencia tienen su tiempo de uso, ¿sí? Lo recomendable son hasta las 24 horas, su eficacia es mucho mayor, ¿está bien? Entonces tiene sus ventajas y desventajas, pero en cuanto a tiempo es lo recomendable hasta 2 veces por año, ¿ok? ¿De cuál viven? ¿De cuánto en cuánto tienen que hacer cambio de ello? ¿De cuál? Del DIU de cobre. Como les digo, el DIU de cobre es uno de los métodos más seguros, más largos en cuanto a su uso. Puede durar hasta 10 años. Claro que durante esos 10 años hay controles, ¿sí? Lo ideal es que la mujer se haga sus controles cada un año o cada 2 años, si es que no hay alteraciones. Si no hay algún tipo de anormalidad durante su uso, entonces hasta los 10 años sin problemas. Llegan los 10 años y la mujer aún no desea tener hijos. Cambia ese DIU de cobre y se le inserta uno nuevo. Y a partir de ahí, otros 10 años de uso, ¿sí? Entonces, el de cobre normalmente es uno de los más largos. Otro método anticonceptivo bastante utilizado, ya sea en la parte pública o privada, es el implante subdérmico. El implante subdérmico es un método anticonceptivo bastante seguro, forma parte de uno de los métodos más seguros realmente según su uso. ¿Por qué? Por la facilidad. Es un implante que viene en forma de palillos flexibles, bastante corto, y se introduce debajo del brazo de la mujer, ¿sí? Entonces, bastante utilizado. Vamos a ver si no tengo una imagen. Esta imagen aquí, debajo del brazo de la mujer se utiliza, ¿sí? Se inserta normalmente. Libera una hormona, su efectividad tiene hasta 3 años de efectividad. Quiere decir que durante los 3 años la mujer puede utilizar sin ningún problema, siempre y cuando no aparezcan alteraciones hormonales muy llamativas. Porque como es un implante subdérmico hormonal, libera hormonas. En algunas mujeres da ciertas alteraciones, en otras no, ¿sí? Pero una de sus mejores ventajas es que disminuye totalmente la producción de la menstruación, ¿sí? Entonces, prácticamente la mujer no llega a la regla durante los meses, utiliza de forma normal, no hay dolores cólicos, ¿sí? En algunos casos, su contraindicación es su reacción adversa, mejor dicho, es la cefalea. En algunas da cefalea, en algunas alivia la cefalea. Por eso es muchas veces este método recomendado como tratamiento de la migraña, por ejemplo. ¿Sí?
Entonces, cada método tiene que saber que a veces va relacionado con ciertas patologías. Entonces, en algunos casos se utiliza para evitar lo que es la migraña. ¿Está bien? Anteriormente, el implante subdérmico se utilizaba o se recomendaba su uso hasta los 5 años. Pero comenzaron a disminuirse las hormonas por encima de los 3 años. Disminuye total, hay un riesgo mayor de un embarazo. Por lo tanto, se reconoce hoy día como su efectividad hasta los 3 años nada más. ¿Okay? Como hablábamos del DIU, les decía que existe el té de cobre y el hormonal. Luego pasamos a hablar de las inyecciones, de los inyectables mensuales o trimestrales. Luego hablamos de las píldoras. Hablando un poquito de las píldoras anticonceptivas, vamos a una imagen a ¿cuáles son las ventajas que tiene como uso estas píldoras anticonceptivas diarias? ¿Qué ventajas ustedes encuentran dentro de este método anticonceptivo? Hablemos un poquito de ventajas y desventajas. En primer lugar, de las ventajas que esto tiene. Una persona, los DIU pueden ser utilizados por personas que no tuvieron hijos. Sí, claro que pueden ser utilizados. Justamente su función es la de evitar embarazo. En caso de no presentar ningún embarazo, algunas veces va relacionado con lo que es una patología, ¿sí? Como les decía, por ejemplo, es recomendado en endometriosis, por ejemplo. Endometriosis es una de las patologías relacionadas al útero. Genera bastante dolor, bastante producción, hay muchas veces hemorragia. En esos casos es recomendado utilizar el té hormonal, el Mirena, ¿sí? ¿Por qué? Porque las hormonas ayudan a que este nivel de dolor o la producción de sangrado excesivo por endometriosis ayuda a regular, disminuye bastante el dolor, entre otros, ¿sí? Bueno, la pregunta para ustedes era, ¿cuáles son las ventajas que ustedes encuentran principalmente dentro del uso de las pastillas diarias? El uso de las pastillas diarias, sus ventajas, que va relacionado, al igual que el Mirena, como la producción está hecha por hormonas, está relacionada con otras patologías, como por ejemplo el síndrome ovario poliquístico, ¿sí? En el síndrome ovario poliquístico, normalmente uno de las manifestaciones clínicas es la menorrea, ¿cierto? Prácticamente hay cero producción de menstruación por la alteración de todas las hormonas. Ahora, estas pastillas diarias ayudan a que ese nivel de hormonas pueda realmente llegar a su nivel normal. Entonces, se regula gracias a las pastillas anticonceptivas. Entonces, se dan cuenta que las pastillas anticonceptivas tiene varias ventajas. Por ejemplo, accesibilidad. El costo es bastante accesible. Uno va a la farmacia, adquiere de forma bastante accesible por el costo, la facilidad, sin prescripción médica, sin necesidad de algún tipo de autorización para su uso, ¿sí? Entonces es accesible, es de bajo costo. Hablemos de las ventajas. Fácil uso, ¿cierto? Bastante fácil su uso. En algunas de las pastillas incluso viene incluido lo que son los días a ser consumido, a partir del primer día a ser consumido, todos los demás días que le siguen, ¿sí? Entonces, fácil uso. Quinta ventaja relacionada para regular nivel de hormonas gracias a otras patologías, como por ejemplo los síndromes ovario poliquístico. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, regula, prácticamente tiene varias ventajas este método anticonceptivo. Ahora, si vamos a hablar de las desventajas que tiene la pastilla anticonceptiva, ¿cuáles serían? ¿Qué desventaja presenta el uso de las pastillas anticonceptivas diarias? ¿Qué desventaja?
Primero, desventaja puede ser el uso diario. Es una desventaja, pero yo particularmente encuentro más como desventaja. Porque una mujer se puede olvidar fácilmente. ¿Por qué? Porque lo ideal de estas pastillas es consumir diariamente, como lo dice su nombre, y aparte de eso en el mismo horario. ¿Cierto? Entonces, su desventaja es el consumo diario, en el mismo horario. Sí, ¿qué pasa si me olvido consumir mi pastilla diaria? Al día siguiente debo de dosificar, duplicar esa dosis. Mayor cantidad en cuanto a alteración de hormonas. Mayor predisposición a un embarazo. Cuantas más pastillas yo estoy olvidando, mi riesgo de embarazar es mucho más alto. Entonces, su desventaja mayor es eso estar consumiendo diariamente. Otra desventaja, que su uso prolongado y excesivo puede ocasionar otras alteraciones, como por ejemplo decíamos la trombosis, ¿sí? Aumento de peso en algunas mujeres es una desventaja bastante común a quienes utilizan esto, ¿sí? Aumentan de peso, hay una alteración total de todas las hormonas. Bueno, vayamos más rapidito. Entonces, como les decía, normalmente las pastillas vienen todos los días a partir del momento de inicio. ¿Qué días consumir? ¿Sí? Es importante que sepan que existe lo que es en cuanto a los anticonceptivos diarios, acá vayamos, aquellas pastillas que se toman durante 28 días sin ningún tipo de interrupción, ¿sí? Normalmente, cuatro de ellas las que consumen, las que contienen realmente producción de hormona y el resto no presenta hormona, pero se consume durante los 28 días, ¿sí? Hay otras donde se consumen durante 21 días y presenta 7 días de interrupción, completando de vuelta los 28 días. Entonces, hay dos tipos de pastillas orales. ¿Se entienden? Por si no sabían. 28 días sin interrupción todos los días, 21 días de método anticonceptivo. Aparte de eso, aparecen los 4 días de consumo por hormonas y el resto de los 4 días pastillas sin hormonas. ¿Sí? Y aquellas que son consumidas durante 21 días y una interferencia de 7 días sin consumirlas. Su eficacia 99%, bastante alto, bastante importante. Como decíamos, sus ventajas. El consumo de estas pastillas, por ejemplo, no altera el acto sexual, ¿sí? En cualquier momento la mujer se cuida, no hay alteraciones durante el acto sexual, ¿sí? Su uso puede ser descontinuado. Si yo deseo dejar de utilizar, lo dejo y listo, ¿sí? Deseo quedar embarazada. Al dejar mi pastilla, al mes siguiente puedo estar esperando un hijo, ¿sí? Es reversible, justamente por eso. En cualquier momento del día, yo de mi vida, en el momento que yo deseo, dejo, listo, ¿okay? Efectos secundarios. Aparecen los efectos secundarios más comunes. El dolor de cabeza, uno de los que está en primer lugar, su uso continuo genera dolor de cabeza, en algunas mujeres náuseas, incluso vómitos, ¿sí? Cambio de estados de ánimo. Bastante común. Cambio de ánimo es bastante común siempre y cuando la mujer esté consumiendo hormonas. Cualquier método anticonceptivo que presente cantidad de hormonas presenta alteraciones del humor, ¿sí? Sangrados irregulares en cualquier momento del mes pueden aparecer ciertos sangrados, por más mínimos que sean, es una de las desventajas. Producción de acné, ¿sí? Aumento de peso, como les decía. Ahora, las desventajas. Estas pastillas no protegen contra enfermedades. Su uso diario es una desventaja. Y muchas veces la facilidad de su uso, pero que puede ser consumido de forma incorrecta. Entonces, se utiliza bastante como desventaja. Luego hablemos un poquito de lo que son los parches anticonceptivos. Como les decía, aquí utilizamos bastante, en realidad no es frecuente el uso de este método. Se conoce, sí, se conoce, pero su uso no es muy común. ¿Por qué? Porque no genera mucha seguridad a la hora de utilizar. Sabemos que el parche puede ser utilizado a nivel de los glúteos, a nivel del muslo, ¿sí? Puede ser en la zona lumbar, pero ¿qué pasa? Normalmente esto, al igual que los otros métodos, también
ayudan a evitar la, alteran lo que es la ovulación y a su vez evitan un embarazo, ¿sí? Lo ideal, ¿cómo se utiliza este parche? Cambia cada semana, por lo tanto es un método anticonceptivo semanal. Cada 8 días la persona está cambiando el parche, ¿sí? En algunos casos, aquellas personas que utilizan este método anticonceptivo, se solicita de vuelta utilizar el preservativo como segunda opción de método anticonceptivo. Entonces se dan cuenta que no es bastante seguro a la hora de utilizarlo, ¿sí? ¿Qué desventajas tiene? Normalmente ya no son utilizadas en aquellas mujeres que pasan los 35 años de edad. ¿Por qué? Porque en algunas puede alterar su ciclo menstrual de forma bastante llamativa, ¿sí? Puede alterar el ciclo hormonal bastante llamativa. Incluso otra desventaja es que es bastante visible. Se puede observar con facilidad que esa persona está utilizando este método. Entonces muchas veces queda incómodo, ¿se dan cuenta? Otra desventaja, no aparece en la enfermedad, no cubre contra enfermedad de transmisión sexual. Entonces no es seguro. ¿Alguna duda hasta ahí, chicos? ¿Me siguen? ¿Dudas? ¿Puede haber disminución del libido? Sí. Cuando hay producción de hormonas ante cualquier método, muchas veces hay disminución de la producción del libido. La mujer no desea tener relaciones sexuales, está con bastantes cambios de ánimo, alteraciones en todos los tipos de humor, ¿sí? Aparte del aumento de peso, la producción de acné. Entonces tiene muchas irregularidades y desventajas. ¿Ok? Preguntas, puedo hacer preguntas para quienes están al tanto. Se puede. Preguntas para Felipe Porto. ¿Puede ser, Felipe? ¿Está Felipe presente? Bueno, la pregunta es la siguiente. ¿Cuál es la... De nuevo yo. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas en comparación de un té de cobre y el té hormonal? ¿Cuáles son las diferencias entre ambas? Tiempo de duración, ¿qué más? ¿Quién le ayuda a Felipe? ¿Quién da más? Duración. Eficacia y durabilidad, ¿no, doctora? Sé que dramatismo. Eficacia, bastante eficaz, ¿sí? Duración, ¿qué más? El costo, importante ahora que tocó la compañera Cintia, el costo es bastante diferente, ¿sí? El té de cobre, si vamos a hablar del costo privado, ¿sí? El té de cobre, supongamos que está a un costo entre aquí en Paraguay, en un sanatorio privado, cuesta alrededor de 600 mil guaraníes, el té de cobre, ¿sí? En comparación al té hormonal, en sectores privados, cuesta el doble, 1.200.000, 1.300.000 guaraníes. Entonces, su costo es bastante diferente también, entonces es importante clasificarlo, ¿sí? La diferencia entre los efectos adversos, ahora que habló la compañera Fernanda, los efectos adversos que pueda ocurrir en el té de cobre y en aquellos que pueda ocurrir en el té hormonal, ¿sí? Sabemos que el té hormonal genera más reacciones adversas, ¿sí? Que repercuten en la mujer principalmente. Bueno, hablemos un poquito de lo que es el implante subdérmico, voy a ir un poquito más rápido. Como les decía, este implante es insertado debajo del brazo de la mujer, no es visible, ¿sí? Sí se puede palpar a la hora de hacer una pequeña palpación en el brazo, da para sentir que existen dos implantes bastante pequeños, ¿sí? Se inserta justo debajo de la piel, como pueden observar esta imagen, de ahí el nombre subdérmica, ¿sí? Su duración, como les decía anteriormente, se utilizaba hasta los 5 años. Hoy día disminuyó, eso se utiliza y se recomienda hasta los 3 años. Entonces,
Es bastante fácil a la hora de utilizar este implante, es bastante fácil. Incluso yo lo hago dentro de consultorio, sin problemas. Dentro de cualquier tipo de consultorio se puede realizar este procedimiento. Nada más es anestesia local y luego la inserción del implante, ¿sí? Prácticamente no necesita reposo, no hay alteraciones muy llamativas en comparación a los otros métodos, ¿sí? En algunas mujeres, como les decía, sus reacciones adversas son en algunos casos cólicos o manchas de menstruación. No aparece la menstruación así en general, pero existen las manchas pequeñas. En algunas mujeres da cefalea, en otras no, ¿sí? Entonces, importantísimo saber el uso de este implante como uno de los más conocidos hoy día y los más utilizados, ¿sí? Bueno, aquí tenemos una imagen de lo que es el método irreversible, ¿sí? Hablamos de lo que es el cerclaje, cómo se utiliza. Al ser utilizado este método dentro del quirófano, muchas veces este pequeño, como es un cerclaje, como una, ¿cómo podemos decirlo? Es una unión nada más, muchas veces termina no siendo irreversible. ¿Por qué? Porque esto que está rodeando a la trompa muchas veces tiende a soltarse y de vuelta puede aparecer lo que es el riesgo de embarazo. Entonces muchas veces, por eso les decía que cuando hablamos de irreversibilidad y como 100% seguro de no presentar un embarazo, no forma parte de este método, ¿sí? Porque en algunas mujeres puede ocurrir de vuelta el embarazo. Si sí utiliza este método. Ahora, si hay una cauterización o una ligadura propiamente dicha, entonces esto normalmente no ocurre más embarazo, ¿sí? En algunas ocasiones en quirófano se hace lo que es la ligadura, se ata prácticamente una pequeña porción de la trompa, pero no se corta. ¿Qué pasa al atar? Ese pequeño hilo, podemos decirlo en otras palabras, esa pequeña ligadura que es realizada a nivel de la trompa sin ser cortada, puede soltarse y a su vez ocurrir de vuelta lo que es un embarazo, ¿sí? Lo mismo pasa con el método utilizado en el hombre, ¿sí? Puede ocurrir lo mismo, puede ser, si no es cortado, si hablamos de que no está cortado, ¿sí? Hablamos del té de cobre, como les decía, este es el té de cobre, presenta obviamente cobre a su alrededor y es liberado constantemente, a su vez, ¿qué es lo que ayuda? Principalmente ayuda a evitar lo que es el traspaso de los espermatozoides y a su vez la fecundación, ¿sí? Píldora del día siguiente. Hablamos un poquito de lo que fue la píldora del día siguiente, recomendado hasta 2 veces por año su uso por la cantidad de hormonas que presenta, ¿sí? Hablemos de la efectividad, ¿sí? Habíamos dicho que las píldoras de emergencia, como lo dice su nombre, únicamente de emergencia son recomendados a ser utilizados. El tiempo, lo ideal siempre es utilizar antes de las 24 horas, porque por la efectividad que esta presenta. Hasta un 95% efectivo si es consumido antes de las 24 horas. Pasadas las 24 horas, pasados los 2 días después del coito, disminuye al 80%. Por lo tanto, si la mujer consumió la pastilla del día después, la pastilla de emergencia, lo ideal es que por lo menos durante esos primeros 7 días, si es que tiene relaciones sexuales, que utilice preservativo. Son dos métodos a ser utilizados si es que se consumió por encima de los 2 días postcoito, ¿sí? Cuando hablamos pasado los 2 días, 3 días, su eficacia obviamente es mucho menor. Hasta un 58%, prácticamente nada. Pasados los 3 días, 4 o 5 días, su eficacia es nada. 15%, no protege más de nada. Ya está lo fecundado, ya está el embarazo, ya hay un riesgo altísimo. Entonces, normalmente es recomendado, lo ideal es consumir durante las primeras 24 horas, como siempre utilizo. ¿Ok? Bueno. Para terminar, siempre es importante planificar, ¿sí? No importa la edad, a partir de la primera relación sexual, planifiquen. Principalmente es eso, ¿ok?
¿Alguna duda que tengan, chicos? ¿Preguntas, dudas? El método para el hombre, método anticonceptivo para el hombre, lo ideal sería, ¿no? Sí, lo ideal, lo más importante, pero como no todos utilizan. El perro de fondo, disculpen. Como ustedes saben, hoy día existe lo que es el tabú muy utilizado de por qué el hombre tiene que utilizar el método, sabiendo que únicamente la mujer, y hay ciertas informaciones que deben de ser modificadas, pero es importante luchar contra eso, ¿sí? El coito interrumpido es considerado como un método contraceptivo. Y mira que forma parte, tenés razón, olvidé mencionarlo, forma parte como método anticonceptivo. Sí, seguro no es. Porque en el primer contacto, no importa si hubo un coito interrumpido, a partir del primer contacto entre hombre y mujer ya puede aparecer lo que es el embarazo. Sin necesidad de si el hombre llegó a eyacular o no dentro de la mujer o si llegó a eyacular fuera. A partir del primer contacto ya hay un riesgo altísimo de embarazo. Por lo tanto, no es un método seguro, pero sí es considerado como un método anticonceptivo, ¿sí? Están también el método calendario, ¿se acuerdan? ¿Sí? Pero normalmente este método uno los es seguro, claro, pero muy eficaz no es. ¿Por qué? Porque uno necesitamos de una mujer con un ciclo menstrual bastante regular. En aquellas mujeres con ciclo irregular no es recomendado. Entonces deja de tener eficacia principalmente este método calendario, ¿sí? En Argentina el chip es gratuito. Hay esa posibilidad gratuita en Paraguay. Sí, hablábamos de lo que es el implante subdérmico, ¿sí? Hay métodos, el implante subdérmico de forma gratuita, pero limitada, ¿sí? A modo de ejemplo, el Estado provee 10 métodos o implantes subdérmicos por departamento. Y 10 métodos no es nada, ¿sí? En comparación al té de cobre, bastante cantidad. En comparación a las pastillas, bastante cantidad. Entonces es mucho más limitado el uso del implante subdérmico por el Estado de forma gratuita. Ahora, en cuanto al costo del implante subdérmico, varía entre lo que sería 800 mil guaraníes, 1 millón de guaraníes. Por ahí está, es un costo aproximado si vamos a hablar de la parte privada, ¿sí? Pero es un método bastante seguro en cuanto a lo que se recomienda. Bueno, ¿alguna otra duda, chicos? Importantísimo, como les decía, no siempre uno con los métodos anticonceptivos evita solamente un embarazo, sino que también puede ayudar a lo que es evitar enfermedad de transmisión sexual y a su vez relacionadas a otras patologías, no siempre enfermedad de transmisión sexual, sino que otras patologías relacionadas al consumo, ¿sí? Bueno, dudas, preguntas, ustedes saben cualquier cosa. Felipe, no voy a poder olvidar tu nombre. Entonces, cada clase voy a estar realizando preguntas.